Siendo la hora 13:10 minutos, con la presencia de 12 concejales en la sala y la ausencia con aviso de la concejal Guido, damos inicio a esta 688 sesión ordinaria. Invito a la concejal Alicia Calle a izar la bandera de su casa. Primero, el honorable consejero deliberante,
solicita al Departamento Ejecutivo, a través de la ley que corresponda, a ver si la propuesta denunciada por Zucca, elevada por los vecinos del barrio Centenario. Artículo segundo, autoriza al Departamento Ejecutivo, a la ley que corresponda, ese registro oficial que oportunamente archive. Sala de votaciones, 6 de agosto de 2021. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Nota del presidente de la Juventud Radical, Hernán Carrero, fechada el día 25 de agosto de 2021. Con la presente nos dirigimos a usted a efecto de informarle que el día 28 de agosto, en el horario de 15:18, se desarrollará nuestro tradicional festejo por el Día del Niño. Dicho festejo consta de un programa de actividades para que los niños y familias de nuestra ciudad disfruten. Por tal motivo y en virtud de dicha organización, contará con el armado de diferentes entretenimientos y juegos recreativos que solicitamos correspondiente autorización para desarrollar dicha actividad en el predio Barrio Nación ubicado en las intersecciones de calle San Martín y Avenida Colón. Nos comprometemos a respetar las medidas de prevención y sin otro particular y espera una favorable respuesta, saluda atentamente y firma Mariana Gutiérrez, dejando prestado su número de documento. Por ser una actividad programada para el día 28 de agosto, la misma fue considerada en labor parlamentaria, dando su consentimiento, dado que esta agrupación ha venido realizando actividades similares en años anteriores. Habiéndose firmado el dictamen, se pasa a la lectura del mismo. Tiene la palabra el concejal Fernández. Gracias, señor presidente. La Comisión de Bienestar Social, Género e Interpretación del Reglamento. Visto. La solicitud de uso de espacio público realizada por el señor Mariano R. Gutiérrez como presidente de la Juventud Radical de Orlando Rego y considerando que requiere el uso de espacios de dominio municipal para el desarrollo de actividades que enmarcarán el festejo tradicional que organiza anualmente esta agrupación para conmemorar el Día de las Infancias, que las actividades propuestas serán llevadas a cabo el día sábado 28 de agosto presente en el predio próximo al barrio Estación, ubicado en las intersecciones de la calle San Martín y Avenida Colón, que la celebración tendrá propuestas de entretenimientos y juegos que permitan disfrutar el Día de la Niñez respetando las medidas preventivas y de distanciamiento que determina el protocolo sanitario vigente, que este cuerpo deliberativo analizó la petición y corresponde emitir autorización. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorízase a la Juventud de la Unión Cívica Radical a utilizar el predio ubicado en la intersección de calle San Martín y Avenida Colón para realizar las actividades enunciadas en los fundamentos de la presente. Artículo 2. La autorización dispuesta en la presente ordenanza es para el día 28 de agosto presente en el horario de 15:18 horas. Artículo 3. Establezcase que el permiso otorgado por la presente es a la Juventud del Partido Unión Cívica Radical de Coronel Dorrego, siendo intransferible, de carácter precario y no contiene derechos de exclusividad, pudiendo ser revocado por alteración al orden público o no cumplir con la presente normativa, cualquier motivo que perturbe el bienestar social, sanitario y o la modificación que pueda sufrir el distrito en cuanto a la fase o protocolo que se esté cursando por la emergencia sanitaria nacional. Artículo 4. Establezcase que la agrupación permisionaria será responsable absoluta de la higiene del lugar, asumiendo por sí, en forma exclusiva y incluyente, la responsabilidad de la seguridad y el control del comportamiento que genere el emprendimiento autorizado, como asimismo, todo tipo de daños materiales y o personales que pudieran producirse con motivo y o en ocasión de las actividades programadas. Artículo 5. Determínase que la agrupación autorizada garantizará la higiene y limpieza de los lugares establecidos para su uso durante todo el desarrollo de los eventos programados. Artículo 6.
establezcase en el caso de corresponder, la entidad autorizada deberá abonar las contribuciones establecidas a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores Sadaic. Artículo 7. Dispóngase que ante el incumplimiento de la presente, las sanciones que les correspondieren al comisionario quedarán dentro del marco legal establecido por ordenanzas y normativas vigentes. Artículo 8. Comuníquese al Departamento Ejecutivo de más que corresponda de ese registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 26 de agosto de 2021. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 3, comunicaciones. Punto 3.1 del Departamento Ejecutivo. Punto 3.1.1, comunicación número 14, promulgación de las ordenanzas número 4.129, 4.130, 4.131, 4.132 y 4.133/21. Se toma conocimiento. Punto 4 del orden del día. Dictámenes de comisiones. Punto 4.1. Interpretación, petición y reglamento. Presupuesto y hacienda. Punto 4.1.1. Expediente número 146/21. Proyecto de ordenanza autorizando subasta pública bienes de la sala. Tiene la palabra que se va a tomar. Gracias, señor presidente. La comisión de interpretación, petición y reglamento, presupuesto y hacienda. Expediente 146/21. Visto. Mediante ordenanza número 4102/21 se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la venta en subasta pública de bienes en condiciones de rezago, propiedad de este municipio, y considerando que en cumplimiento de esa norma se realizó con fecha 17 de julio de 2021 la subasta autorizada, que el secretario de Obras y Servicios Públicos ha informado que no todos los bienes fueron subastados en el remate presentado, que a su vez recomienda realizar una nueva subasta incorporando otros bienes en desuso y facultando a realizar la venta directa en caso de no existir interesados en el momento del remate. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar la venta en subasta pública de los bienes muebles en condiciones de rezago que se detallan a continuación. 1. Vehículo Ford 600 volcador tipo camión dominio UZS605, número de inventario 4220/01, patrimonio 214, valor peso 250.000. 2. Ford 600 sin tanque tipo camión dominio B369789, inventario 8387/01. Dominio 213, valor 200.000. 3. Motoniveladora Astarza, tipo motoniveladora, sin dominio, número de inventario 4602/01, patrimonio 63 pesos, valor pesos 1.300.000. 4. Vehículo motoniveladora Uber Cuarco, tipo motoniveladora, dominio 1978. Número de inventario 3853/01, patrimonio 97, valor pesos 1.600.000. 5. Vehículo motoniveladora Uber Cuarco, tipo motoniveladora, dominio 1962. Número de inventario 3855/01, patrimonio 114, valor pesos 900.000. 6. Motoniveladora John Deere, tipo motoniveladora, sin dominio. Número de inventario 4137/01, patrimonio. Perdón, repito. Número de inventario 4603/01, patrimonio 188, valor pesos 1.800.000. 7. Vehículo topadora Caterpillar, tipo Caterpillar, dominio sin dominio. Número de inventario 4137/01, patrimonio 44, valor pesos 450.000. 8. Vehículo compactador Scorza, instalado sobre el camión número 26, sin tipo, sin dominio. Número de inventario 46
50.000. 9. Vehículo Ford F100, tipo camioneta, dominio TI Pelaga 069, número de inventario 4057-01, patrimonio 246, valor pesos 80.000. 10. Camión marca Ford 6000, tipo camión, dominio VT 180, número de inventario 4221-01, patrimonio 137, valor pesos 280.000. 11. Vehículo camioneta marca Chevrolet, modelo 1969, tipo camioneta, dominio XDT 132, número de inventario 4226-01, patrimonio 109, valor pesos 80.000. 12. Chasis con volcadora de arrastre, sin tipo, sin dominio, sin número de inventario, sin número de patrimonio, pesos 70.000. Artículo 2. Autorízase al Departamento Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 159, inciso C, de la Ley Orgánica Municipal, a proceder a la venta directa de los bienes en caso de no existir interesados en la subasta autorizada en el artículo anterior. Artículo 3. Comunícase al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda de ese registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2021. Está a consideración. Aprobado por la mayoría. Pasamos al punto 4.2. Interpretación, petición y reglamento, presupuesto y hacienda, obras y servicios públicos. Punto 4.2.1. Expediente número 147/21. Proyecto de ordenanza autorizando extensión de red de agua en mar y sol. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Son responsables del pago los propietarios por sus
usuarios, poseedores a títulos de dueño o tenedores precarios y demás responsables de los respectivos lotes. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo notificará de forma fehaciente a cada obligado el monto total de la obra a su cargo, de que tendrá desde entonces 15 días corridos para optar por alguna de las siguientes modalidades. A. Al contado, con el descuento del 20%. B. En 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas para aquellos obligados cuyo frente no supere los 10 minutos. C. Hasta en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas para aquellos obligados cuyo frente supere los 10 metros. D. Hasta en 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas para aquellos obligados cuyo frente supere los 20 metros. Los casos especiales que por distintas circunstancias o por razones requieran de otros planes de pagos serán evaluados sus situaciones socioeconómicas, determinando el Departamento Ejecutivo la cantidad de cuotas en cada caso. Abonarán las primeras 24 o 36 cuotas fijas en relación a los metros de frente que el inmueble del contribuyente posee, sin interés, y las restantes se aplicarán interés del 12% anual. En todos los casos, las cuotas vencerán días 19 de cada mes, y el atraso en el pago de las cuotas dará lugar al Ejecutivo a aplicar un interés resarcitorio. Asimismo, la falta de pago de la obra y o cuota convenida durante dará lugar al Departamento Ejecutivo a iniciar la ejecución judicial por vía de ley. Artículo 6. Fíjase la siguiente imputación. 111.01.05.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 26.03.00 Extensión de la red de agua. 4.2.2.0 Construcción de bienes de dominio público. Fuente de financiamiento 132 de origen provincial. Artículo 7. Comuníquese al Departamento Ejecutivo de la corresponda de ese registro oficial y oportunamente a Chile. Sala de comisiones, 23 de agosto de 2020. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Punto 422. Expediente número 148/21. Proyecto de ordenanza donando terreno a la cooperativa de provisión de agua de Oriente. Tiene la palabra el señor Recuerdo. Gracias, señor presidente. De la Comisión de Interpretación, Petición de Reglamento, Presupuesto de Hacienda, Obra y Servicio Público. Corresponde expediente número 148/21. Visto. La nota elevada por la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Vivienda y otros servicios públicos de Oriente Limitado. Y considerando que la entidad solicita la formal cesión de los terrenos propiedad de este municipio donde se encuentra emplazada la sede de la cooperativa y centro principal de operaciones, que la institución es la responsable y tiene a su cargo el servicio de agua corriente, motivo principal de su creación, sumando posteriormente los servicios de energía eléctrica, teléfono, TV cable, sepelio, internet, gas a granel GBP, ventas celulares corporativos y artículos para el hogar. Que la cooperativa se encuentra registrada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, inscrita al folio 381 del libro número 57, bajo acta número 25.514, adjudicándosele el número de matrícula 9.359. Que la parcela donde se encuentra emplazada la sede de la institución se encuentra ubicada en la avenida Santa Marina, entre las calles Güemes y Mitre, con una dimensión de 40 metros de frente por 60 metros de fondo, inscrita en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires bajo la titularidad de la Municipalidad de Coronel Torres. Que reconocemos la importancia que conlleva contar con la regularización dominial del inmueble en cuestión, lo que permitirá a la cooperativa acceder a la titularidad del bien y la posibilidad de gestionar todo tipo de financiamiento y cualquier otra gestión administrativa.
que el convenio que el Estado debe colaborar con los mecanismos a su alcance para asegurar la prestación de servicios públicos, como los que brinda la Cooperativa de la Localidad de Oriente, se cree oportuno otorgar la titularidad definitiva del inmueble a favor de la entidad peticionaria. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispónese la cesión con carácter de donación a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Viviendas y otros servicios públicos de Oriente Limitada del lote cuyos datos catastrales son circunscripción 13, sección A, manzana 47, parcela 3, partida 26.173, con las siguientes medidas: 40 metros de frente por 60 metros de fondo, situado en Avenida Santa Marina, entre Güemes y Bartolomé Mitre de la localidad de Oriente. Artículo 2. Facúltese al Departamento Ejecutivo a gestionar ante la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el cambio de titularidad que se dispone en la presente. En caso de no tenerse la escritura translativa de dominio por esa vía, los gastos que origine el trámite serán por cuenta de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Vivienda y otros servicios públicos de Oriente Limitada. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, de ese registro oficial y oportunamente archívese. Sala de condiciones, agosto del 2021. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 4.3 de las condiciones internas. Punto 4.3.1, expediente número 152/21. Imponiendo la colocación de placas en la unidad sanitaria de Oriente. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejal Duarte. Gracias, señor presidente. De las comisiones de Cultura, Interpretación, Peticiones, Reglamento, Presupuesto y Hacienda. Corresponde expediente número 152/21. Visto. El 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad y considerando que es loable la actividad que realizan diariamente los trabajadores y trabajadoras de la salud, que las comunidades siempre han tenido el respeto y reconocimiento hacia el personal sanitario, pero hace más de un año que su labor ha sido incesante. Que la atención diaria brindada por la profesional médico es inestimable, pero en los centros de salud también es imprescindible valorar el trabajo que realiza el personal de enfermería, el sector cocina, longas, instrumentistas, camilleros, ambulancieros y personal de mantenimiento de las instituciones médicas. Que las técnicas que los miembros del sistema de salud necesitan aprender son muy distintas y diversas, pero algo común a todos, tanto para quienes posean títulos académicos o certificados de aptitud laboral, son ciertas cualidades que debe distinguir a los trabajadores de la salud, la ética y la formación al servicio del ser humano. Esta disposición busca homenajear de forma integral a quienes cumplieron y o están brindando sus conocimientos y habilidades para aliviar, curar y prevenir enfermedades. De Oriente, por su idiosincrasia, su población es una localidad donde toda la comunidad se conoce y donde el médico o personal sanitario asistía tanto al vecino que tenía recursos como a quien carecía de él. En la memoria de los orientales están, aún hoy, los nombres de los primeros sanitaristas, quienes llegaron recién graduados a emprender sus caminos profesionales y con el tiempo y su trato cordial se hicieron parte íntima de las familias. Que en el año 1950, cuando en un paisaje campestre se destacaba una hermosa construcción estilo colonial, merced a la donación de tierras del señor Modesto Rosada, bajo el gobierno de Mercante, nace la Unidad Sanitaria de Oriente, compuesta por dos salas, una para hombres y otra para mujeres, consultorios, sala de rayos X, sala de partos, habitación de parturientas, farmacia, administración, sala de guardia, cocina y lavadero. Es así que se inaugura en el año 1951 con la presencia del ministro de Salud Pública, doctor Bocalante.
que el presente expediente se adjunta documentación probatoria y de valor histórico respecto a la nómina del personal fundacional dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires para la unidad sanitaria de la localidad. Que no es casual que este año se quiera homenajear a todos quienes con su labor aseguraron a sus pacientes el ejercicio pleno de sus derechos a la salud. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorízase al Departamento Ejecutivo a colocar dentro de la Unidad Sanitaria de Oriente María Eva Duarte de Perón placas que recuerden tanto a sus primeros profesionales como al personal de salud quienes desempeñaron sus tareas resguardando la salud de la comunidad de Oriente. Artículo 2. Dispóngase que las placas rezarán los siguientes enunciados. Nómina del personal de la Unidad Sanitaria de Oriente, etapa fundacional. Doctor Oscar Águilo, médico, primer director, 1950. Mariano H. Moirano, farmacéutico, primer administrador, Edwina Rodríguez, sucesora. María N. Jiquiado, primera obstétrica, 1950. Margarita Delis, primera enfermera, 1952. Abel Rodríguez, mantenimiento, auxiliar de enfermería. Esther Zafreide, primera mucama. Carmen González, primer personal sección cocina. Enriqueta Sánchez Avelina Paul, primera serena. Santiago Castro, Victorino Flores, primeros ambulancieros. Artículo 3. Determínase que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, organizará el acto de descubrimiento de placas el 21 de septiembre, coincidente con el Día de Sanidad. Artículo 4. Imputase los gastos que demande el cumplimiento de la presente a la cuenta presupuestaria correspondiente. Artículo 5. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, desde el registro oficial y oportunamente actívese. Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2021. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 432, expediente número 155-21, proyecto de ordenanza autorizando el uso del espacio público al Instituto San José. Tiene la palabra la señora Mina. Gracias. Corresponde al expediente número 155-21. Visto, la solicitud de uso del espacio público realizada por representantes del Instituto San José considerando que requiere el uso de espacios verdes de dominio municipal para el desarrollo de un proyecto artístico que consistirá en realizar una jornada con actividades artísticas, pintura, música y juegos al aire libre. Que las mismas se enmarcan las actividades planificadas por la institución educativa para celebrar el Día del Estudiante coincidente con el festejo del Día de la Primavera, quedando ellas dentro del marco del festejo por el 90 aniversario del Instituto. Que los eventos propuestos se encuadran dentro de los protocolos vigentes para las instituciones educativas derivadas de las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, donde se continuará con la modalidad de trabajo mediante burbujas supervisadas por el personal de la institución. El espacio requerido es el predio del ferrocarril de la ciudad cabecera para el día 22 de septiembre del presente año, comprendido entre el horario de 9:30 a 12 horas, dado que las actividades incluyen la intervención artística de la calzada mediante la impronta de motivos florales. Se solicita el corte del tránsito en el sector comprendido por la Avenida Colón entre Avenida Santa Gaya y Calle San Martín. Que este cuerpo deliberativo analizó la petición y corresponde emitir la autorización. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas someterán a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorizarse a las autoridades del Instituto San José, DIEGEP 4158, a utilizar el día 22 de septiembre de 2021, entre las 9:30 y 12 horas, los siguientes espacios públicos de dominio municipal, según lo detallado seguidamente. Predio del ferrocarril en la ciudad cabecera, calzada comprendida por Avenida Colón, entre Avenida Santa Gada y Calle San Martín. El permiso es al solo efecto de desarrollar el proyecto de actividades citadas en el exordio de la presente. Las mismas estarán desarrolladas por la comunidad educativa de la institución, sujeto al cumplimiento de las normas sanitarias vigentes para el distrito,
establezca que el permiso otorgado por presente es personal, intransferible, de carácter precario y no contiene derechos de exclusividad, pudiendo ser revocado por alteración al orden público, por no cumplir con la presente normativa, cualquier motivo que perturbe el bienestar social sanitario y o la modificación que pueda sufrir el distrito en cuanto a la fase o protocolo que se esté cursando por la emergencia sanitaria nacional. Artículo 4. Establezcase que la entidad permisionaria será responsable absoluta de la higiene del lugar, asumiendo por sí, en forma exclusiva y excluyente, la responsabilidad de la seguridad y control del comportamiento que genere el emprendimiento autorizado. Como asimismo, todo tipo de daños materiales y o personales que pudieran producirse con motivo y o en ocasión del desarrollo del proyecto. Artículo 5. Estipulase que la entidad autorizada deberá abonar las contribuciones establecidas a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SARAIC, en caso de corresponder. Artículo 6. Dispóngase que ante el incumplimiento de la presente, las sanciones que le correspondieran al permisionario quedarán dentro del marco legal establecido por ordenanzas y normativas vigentes. Artículo 7. Comuníquese a la Dirección Municipal. Artículo 8. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de lo que corresponda, de ser registro oficial y oportunamente archívese, sala de comisiones 23 de agosto de 2021. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 5. Asunto central. Punto 5.1 del Departamento Ejecutivo. Punto 5.1.1, expediente número 156/21. Proyecto de ordenanza aceptando donación ofrecida por el Centro de Apicultores de Coronel Dorrego destinada al Hospital Municipal. Por secretaría, se da lectura la nota de elevación. Nota del Departamento Ejecutivo, fecha del día 19 de agosto de 2021. Por la presente, me dirijo a este honorable consejo elevando un proyecto de ordenanza mediante el cual se acepta la donación ofrecida del Centro de Apicultores Coronel Dorrego destinada a la Hospital Municipal Local. En nombre particular, saludo muy atentamente y firma contador Raúl Reyes, intendente municipal. En labor parlamentaria, se le puso el tratamiento en la presente sesión, debido a que en el expediente se adjuntan los comprobantes necesarios. Está a consideración entonces el tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad. Habiéndose firmado el dictamen previamente, se pasa a la lectura del mismo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Gracias, presidente. La Comisión de Interpretación, Petición, Reglamento, Presupuesto y Hacienda. Corresponde el expediente número 156/21. Visto la nota elevada por la dirección del Hospital Municipal, considerado que el director del Centro de Salud Local informa sobre la donación ofrecida por el Centro de Apicultores Coronel Dorrego, que se trata de 3 sillones para ser destinados a servicio de guardia e internación del hospital. De los elementos donados vienen a aportar mayor comodidad y modernizar el mobiliario de nuestro hospital, que este municipio aprecia y reconoce la donación recibida, valorando el esfuerzo que vienen realizando varios sectores de nuestra comunidad con el fin de continuar equipando el nosocomio local, que de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde al Consejo Deliberante aceptar o rechazar las donaciones ofrecidas. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Acéptase la donación ofrecida por el Centro de Agricultores Coronel Dorrego consistente en 3 sillones a filo de 3 posiciones de cocuero marca Tarampaya. Artículo 2. Establezcase que los bienes detallados en el artículo anterior serán incorporados al patrimonio municipal y destinados al Hospital Municipal de Coronel Dorrego. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo de más que corresponda de ese registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 26 de agosto del 2021. Señor presidente, si nos permite, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Centro de Apicultores Coronel Dorrego de este bloque político por esta donación desinteresada que han tenido y también manifestar, porque así nos han hecho llegar, nuestro agradecimiento también a 2 comercios importantes de esta localidad, como es el Transporte de la Iglesia e Insolina Muebles, que han tenido una intervención muy positiva y solidaria
en la colaboración y en esta donación de estos elementos que se van a incorporar al hospital municipal. Así que de este bloque nuestro agradecimiento a ellos y especialmente a estos dos comercios importantes de nuestra comunidad. ¿Tiene la palabra, señor presidente? Sí, la palabra, la señora Cachi. Gracias. Bueno, nos unimos a las palabras del concejal preopinante y por supuesto que agradecemos por todo concepto, por el gesto que ha tenido el Centro de Agricultores y Coordinadores. Siempre viene bien que las instituciones se les esté dando la mano, ya que las instituciones, en este caso el hospital, esté dando todo por la comunidad. Nada más, señor presidente. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 5.2 del bloque de concejales PJ Frente de Todos. Punto 5.2.1, expediente número 157/21. Proyecto de resolución: solicitar al Departamento Ejecutivo asistencia de enfermería en la localidad de San Román. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal de Animal. Que lo mismo que ocurrirá si
un llamado de la, del sector rural, que por cierto también en el distrito es amplio. Decía que es una preocupación constante, que se han hecho las gestiones y se siguen haciendo en busca de mejorar. Se siguen realizando gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para gestionar la nueva unidad de emergencias, ¿no? No nos olvidemos que la última ambulancia que llegó a nuestro distrito es una ambulancia completamente equipada a través del programa SAME, que vino de la gestión anterior, que también además contó con la capacitación del personal y con fondos para ejecutar ese programa, y que presta servicios actualmente en el hospital de Dolores. Por eso, esto es un recordatorio más que sirve para mejorar y siempre es bien recibido, y por eso desde el bloque político lo vamos a acompañar. Nada más, señor presidente. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 5.2, expediente número 158/21, proyecto de resolución solicitar al Departamento Ejecutivo por el cual el camión regalo y para carga obra de perdido. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Calle. Gracias. De bloque de concejales que vota frente de todos. Visto la falta de mantenimiento de algunos elementos de trabajo en el corredor municipal que denuncian vecinos, vecinas de perdido. Y considerando que vecinos, vecinas de El Perdido nos informan que desde el mes de noviembre de 2020 el camión cargador municipal de la localidad no funciona, que a su vez la pala cargadora está en idéntico estado, sin funcionar, que son elementos de trabajo sumamente importantes en una localidad donde la mayor parte de sus calles son de tierra, adunado a la carencia de cuartel de bomberos voluntarios que obliga, ante un siniestro, incendio, a acudir en auxilio de emergencia. Por ello, el bloque de concejales PJ frente de todos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo que mediante el área que corresponda proceda a la reparación inmediata del camión regador y de la pala cargadora integrantes de los bienes municipales existentes en la localidad de El Perdido. Artículo segundo, de forma, sala de bloque, agosto 25 de 2021. Señor presidente, hemos tomado conocimiento por parte de vecinos y vecinas de la localidad vecina, de la localidad del Perdido, que el camión regador, hace, según lo que nos han manifestado, hace un tiempo está sin funcionar, y lo mismo la pala cargadora. En verdad, son elementos, como lo dice muy resumidamente el proyecto, importantes, ya que tenemos el problema no solo de las calles de tierra, sino que la ausencia de cuartel de bomberos voluntarios agrava la situación en casos de emergencia donde se necesita mayor cantidad de transportar, mayor cantidad de agua, y el camión pegador es un elemento indispensable. Bueno, en reunión parlamentaria se me dijo que se desaprueba en virtud de que ya estaría solucionado. Yo insistí con el proyecto toda vez que el comentario ha sido lo tuvimos breve y seguramente dará mayores precisiones el bloque oficialista. Nada más, señor presidente. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra el concejal Lucas. Gracias, señor presidente. En principio, bueno, como ya lo adelantó la concejal opinante, nos vamos a acompañar en este proyecto de resolución. Motivado en que el regador, es cierto que estuvo un tiempo roto, pero antes de finalizar el mes de febrero estaba funcionando y actualmente funciona el camión regador. Estuvo en reparación bastante tiempo, pero afortunadamente ya está arreglado. En cuanto a la pala cargadora, es verdad, está en reparación. La explicación que nos dio es que está llevando más tiempo del pensado, porque es una maquinaria importada. Todos sabemos los inconvenientes que hay con las importaciones, por lo tanto, se está haciendo complejo poder conseguir los repuestos.
eso también hay que agregarle los tiempos de los proveedores, ¿no? Quienes son los encargados de hacer las reparaciones. Por este motivo es que se habían acumulado en la localidad varios montículos que no habían sido recogidos y que obviamente los vecinos tienen la necesidad y el derecho de que los servicios sean prestados en tiempo y forma. Por tal motivo, desde el día de ayer, la de vialidad está auxiliando a la delegación del perdido para realizar estas tareas que supongo que en las próximas horas quedará limpio todo lo que había que cortar. Así que es por este motivo que no vamos a acompañar este proyecto. Nada más. ¿Tiene la palabra, señor presidente? Tiene la palabra. En realidad, evidentemente, el regador se ha usado poco porque los vecinos hace muchísimo tiempo que no lo ven. Me alegro que esté arreglado, me alegro que esté prestando servicios. Y respecto a la pala regadora, bueno, en realidad hace bastante que también está sin funcionar y se debiera haber solicitado desde la delegación o se debiera haber proveído de una pala rápidamente, ya que había montículos de tierra, de basura que juntar desde hace bastante tiempo. De todas formas, por supuesto, que es importante que se haya solucionado y que nuestros vecinos y vecinas tengan ya el problema en solución. Nada más, señor presidente. Bien, existiendo dos posturas, quienes estén a favor de la aprobación de este proyecto de resolución, si van a ser levantado la mano. 5 votos, quienes estén por la negativa del proyecto, si van a ser levantado la mano. 6 votos, queda de esta manera rechazado, 6 votos contra 5. Pasamos al expediente 523, al punto 523, expediente número 159/21, minuta de comunicación, solicitar al Departamento Ejecutivo informe actuaciones respecto a la resolución número 14/19 en referencia a interrupción en el camino del cielo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Bartolo. Gracias, señor presidente. No quiero concejal, pero justamente de todo. Visto lo regulado en el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, y considerando que la instancia de la resolución registrada por el número 0014 del mes de abril del 2019, emanada en este honorable cuerpo, el Departamento Ejecutivo inició actuaciones pendientes a verificar la existencia de obras de perimetración en un sector del río Quequén Salado, colindante a la cuenca de propiedad de Alfonso Estela y otros propietarios. Obras que, de esa forma, estarían interrumpiendo el paso del camino de cielo. Y a su vez, se solicitó a la autoridad ejecutiva local, que en su carácter de autoridad de comprobación, remita los relevamientos que surgen a la autoridad de aplicación de la ley 12.257, Código de Agua, que es menester conocer el estado y avance del autor. Por todo ello, el bloque de concejales, el que es justamente de todos, somete a consideración la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo que, mediante la ley que corresponda, informe el estado de las actuaciones con relación al cumplimiento de las dispuestas por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial en el sector del río Quequén Salado, escrito que nos consideran. Artículo segundo, de forma. Bueno, señor presidente, este es un pedido de los lugareños del lugar de la Villa Daniel y Marisol y la gente que siempre se está acercando a las orillas del río para pescar y por ahí tienen o están teniendo problemas con estos vecinos del lugar. Gracias, señor presidente. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 524, expediente número 160/21, proyecto de resolución. Solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de puntos limpios en las escuelas especiales. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal de Gabriel. Lo que de concejal es que es frente de todo, visto. Puntos limpios ubicados en el distrito de Corredor.
realizando y vendiendo esas elaboraciones. Se han puesto puntos limpios en varias escuelas del distrito, pero no en las escuelas especiales. Es por eso que, teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, pedimos que ubiquen los puntos limpios en dichas escuelas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Por supuesto que tomó al Estado público, en consecuencia se hizo
Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 526, expediente número 162/21, proyecto de resolución. Solicitar al Departamento Ejecutivo cartelería vial en el camino que conduce al balneario de Marisol. Pido la palabra, señor presidente. Pide la palabra, señor doctor. Gracias, señor presidente. Yo quiero solicitar este cuarto frente de todo, ministro. Que corresponde a este cuerpo de grado relativo al tránsito de personas y de vehículos en el camino de la jurisdicción municipal y considerando que se observa la necesidad de reparar y o colocar carteles en el camino de Ripio a la Villa Balnearia de Marisol, indicando curvas, la existencia de animales sueltos y la velocidad permitida en dichas circunstancias. Que el incremento del tránsito en el mencionado camino de turistas ajeno a nuestra zona exige poner en conocimiento las características del mismo a fin de evitar accidentes. Por todo ello, es lo que el concejal de transporte frente de todo somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo que, mediante la ley corresponda, proceda a reparar y o colocar carteles indicando curvas, existencia de animales sueltos y velocidad permitida en el camino que conduce a la Villa Balnearia de Marisol. Artículo 2, de forma. Bueno, señor presidente, como ya lo dije en el concepto, ya hay carteles, pero vemos la necesidad de repararlos o remarcarlos y agregar nuevos carteles. Se está arreglando dicho camino y por ahí en las que no conocen cómo es el camino, es difícil de manejarlo. Tuvimos accidentes en los anteriores días y es que por eso hacemos este pedido. Gracias, señor presidente. Está a consideración. Aprobado. Bien, no habiendo más temas que tratar, siendo la hora 14:25 minutos, vamos por fin.